Buenas tardes a todas y a todos. Hay más nombres y menos sillas. Esto no se trata de un juego, es porque bueno, algunos de los ponentes van a estar presentes en remoto a través de vídeos. Esta tarde vamos a centrarnos sí, acerca de la transición ecológica, acerca de la de cómo estamos poniendo en marcha el Pacto Verde. De hecho, el comisario habló de ello y de cómo estamos implementando el Pacto Verde. Es parte de su trabajo. Pero hoy vamos a cuestionar el Pacto Verde. Y sobre todo en lo que se refiere a a que no se deja, no se está dejando a nadie atrás. ¿Qué significa eso? Todo el mundo quiere afirmar que no se está dejando a nadie atrás. Pero qué significa esto? Vamos a dividir este debate en dos. En la primera parte hablaremos de la creación de empleo. Sí, eso está ocurriendo y puede ocurrir, pero seguimos enfrentándonos a, a retos. Al reto de crear. Empleos de calidad, si movemos de una economía antigua a una economía nueva, no significa que en esta nueva economía tenemos los mismos derechos, el mismo lugar en la sociedad. Por eso, y yo lo admito a veces, los verdes somos un poco simplistas en ese sentido. No vamos a crear empleos nuevos y todo irá bien. Pero claro, crear empleos nuevos significa también crear empleos de calidad en sectores nuevos que respeten los derechos por lo que hemos luchado durante años. Así que yo creo que ese va a ser el foco de la primera parte del debate. La segunda parte consiste en luchar contra las desigualdades de nuestra sociedad. Si ponemos en marcha una transición verde en una sociedad desigual, podemos provocar, podemos aumentar esa desigualdad. Y esto está relacionado con la necesidad de inversión. Y disponemos de las políticas necesarias para ello, creo que conocemos la respuesta, pero tenemos que ver qué podemos hacer al respecto. Four. Así que tenemos cuatro ponentes maravillosos. Y en primer lugar me gustaría mostrar un vídeo del primer ponente. Olivier de Schutter, que va a hablar de empleos verdes, que no puede estar aquí con nosotros, pero grabó un vídeo que vamos a mostrar ahora. Olivier de Schutter es profesor en la Universidad de Lovaina, en Bruselas. También trabajó con la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Así que vamos a mostrar el vídeo ahora. Gracias por permitirme participar en esta cumbre en Madrid. La cuestión a la que nos enfrentamos es la siguiente. ¿Cómo podemos garantizar la transformación ecológica respetando la justicia social y al mismo tiempo luchando contra la pobreza y reduciendo las desigualdades? Ahora bien, creo que hay dos opiniones sobre cómo se puede hacer esto. La primera visión es que deberíamos avanzar lo más rápido posible hacia la descarbonización de la sociedad, hacia la reducción de la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos, y luego compensar a posteriori a los trabajadores impactados por estos cambios o los hogares de bajos ingresos que suelen ser los más afectados. Ahora bien, esta respuesta genera desconfianza hacia las soluciones impuestas desde arriba. También es una respuesta difícil de creer si consideramos que los hogares con pocos ingresos, a menudo, por falta de información y documentación y de alfabetización, no están en buenas condiciones para beneficiarse realmente de las medidas compensatorias que pretenden protegerlos. Y eso es lo que llamamos un ejercicio de derechos, que es muy importante en el ámbito de la protección social. Es más, esta primera respuesta, esta primera forma de ver el desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad perdida. En lugar de ello, sugeriría que podemos ofrecer una respuesta muy diferente, una que vea la transformación ecológica de las sociedades como una oportunidad para reducir la pobreza y combatir las desigualdades. Y podemos hacerlo si buscamos, si nos centramos en un... Uh, lo que yo denomino en un informe, en medidas de triple dividendo. Estas medidas son medidas que hacen tres cosas a la vez. En primer lugar, reducen nuestra huella ecológica, nuestra huella de carbono. En segundo lugar, crean empleo, especialmente para personas con bajos niveles de formación. Y en tercer lugar, son medidas que garanticen que los servicios indispensables para una vida digna sean asequibles para hogares de bajos ingresos. Y tales medidas existen, por ejemplo. Si invertimos en la modernización de edificios para garantizar que se reduzca la energía necesaria para calentarnos, por supuesto, reduciremos nuestra huella ecológica. Creamos empleo en el sector de la construcción. Y en tercer lugar, garantizamos que las facturas de electricidad de los hogares con ingresos bajos se reduzcan como resultado de dichas inversiones. Por lo tanto, esta suele ser una medida de triple dividendo. O para poner otro ejemplo, si invertimos en transporte público, eso significa reducir la contaminación de los automóviles individuales. También significa, en segundo lugar, crear puestos de trabajo para dotar de personal a los trenes, autobuses, tranvías y metros y para crear las infraestructuras necesarias para los planes de transporte público y significa que el derecho a la movilidad no será un privilegio de unos pocos, sino que será asequible para todos. Para lograrlo y garantizar que, nos, que no solo nadie se quede atrás, sino también, y lo que es más importante, que nos centremos en lo peor, en lo primero, deberíamos garantizar una participación efectiva de las personas que viven en la pobreza, en el diseño implementación y evaluación de las medidas que lleven a cabo la transición ecológica. Y esto es esencial por dos razones. No solo para superar la captura de influencia política por parte de las principales élites económicas, sino también para garantizar que las medidas de transformación ecológica de las sociedades estén bien informadas por las opiniones de las personas serán más legítimas y más eficaces para alcanzar los objetivos, ya que se nutrirán de las experiencias vividas por las personas que viven en la pobreza. Esto puede parecer utópico y a algunos les gustaría decir que debemos centrarnos en las realidades, no en visiones tan utópicas sobre cómo combinar la transformación ecológica con las sociedades y con la justicia social. Bueno, déjenme responder. Citando las palabras de Heinrich Boll, premio Nobel de Literatura del 72, que escribió: Nuestras utopías también son parte de la realidad. Gracias. Cuesta como una camiseta de Raflor, es verdad. Thanks a lot. Gracias. Vamos a volver a ocupar nuestros asientos. Y vamos a. Debatir acerca de los trabajos y qué supone crear empleo verde y cómo nos aseguramos de que estos nuevos empleos son verdes de verdad. Bien, a mi derecha, no creo que necesita ninguna introducción, Esther Leis, lleva trabajando muchísimos años. En la Confederación Europea de Sindicatos. Ahora eres la secretaria general, ¿verdad? Pero yo creo que eres la más experimentada de nosotros en, nuestro, en este sentido. Así que, por favor, démosle un aplauso fuerte a Esther Lynch. Desde. Berlín, me parece. Creo que está por ahí. A ver si podemos hacer que se una a la, a la pantalla. Si no, va a ser simplemente una, una voz lejana. A ver, ¿podemos verlo? Ah, sí. Ahí está Sven. Sven, ¿estás en Berlín? No, ¿verdad? No, no parece. Bueno. Sven Gigold. Es desde el 2021 secretario de Estado del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima. También fue miembro del Parlamento Europeo, así que hemos trabajado un par de años juntos. Por eso me puedo permitir hacer bromas con él. Pero sé que me las devuelve también las bromas. Así que, bueno, Sven, estamos encantados de tenerte aquí, más en cierta medida. Eh, un aplauso para él. También está aquí Melanie Bogel, ya la conocemos porque ha hablado esta mañana. Melanie es copresidenta del Partido Verde Europeo, lleva muchos años trabajando en el Parlamento, así que nos conocemos bien. Y ahora forma parte también del Senado francés, una de las senadoras más jóvenes, lo cual es bastante fácil. Pero bueno, sea como fuere. Melanie, bienvenida. Y por último, a mi izquierda, a su derecha, pero siempre, siempre a mi izquierda, Ernest Urtasun, miembro del Parlamento, también nos conocemos desde el 2014. Eh, yo creo que todos te conocemos, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, Ernest. Bien. Como vamos un poco justos de tiempo, no vamos a poder interactuar con el público, con vosotras. Así que lo que os, os voy a pedir es que hablemos directamente, empecemos directamente con el panel. Que, ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos trabajos verdes son trabajos de calidad y que no se trata solo de trabajos nuevos, sino de trabajos de calidad? Esther, gracias, estoy encantada. De estar aquí en Madrid. Parece que este es el centro de, de la lucha socialista, ¿verdad? Y estoy encantada de estar aquí representando a los trabajadores, a los trabajadores y a los sindicatos, porque este es el momento de unir nuestras fuerzas para crear un futuro más justo. Sabemos que dos cosas funcionan. Una de ellas es asegurarnos. De que la transición ecológica también se refleje en el sector del trabajo. Y para ello necesitamos información clara. También debemos disponer de una formación específica, sea cual sea la solución que se necesitan, para un futuro más justo necesitamos la formación adecuada. También, otra cosa que sabemos que funcionan es que. es que esta comunicación es necesaria porque muchas veces son los últimos eslabones de la cadena, ¿verdad? Así que es un, es un, es un problema eh, porque muchas veces no tienen acceso a esta formación porque no tienen ni el tiempo ni los recursos. Así que asegurarnos de que los trabajadores se unan a los sindicatos es un, una parte esencial para el cambio. Otra cosa que sabemos que funciona. es que debemos fomentar las inversiones en las empresas, ¿verdad? Para que puedan crear estos nuevos empleos, para que puedan llevar a cabo la transición. Pero estas inversiones deben tener condiciones especiales. Es decir, que los trabajos que se crean sean trabajos decentes. Estos trabajos verdes son... Tiene que ser igual de buenos que los trabajos antiguos y tenemos que asegurarnos de que cuando bueno cuando se dan estas inversiones estos subsidios eh, tenemos asegurarnos de que estos trabajos que se crean son de calidad trabajos que respetan a las personas que también invierten en las personas con condiciones vinculantes. Así que bueno estas son las dos cosas que me gustaría comentar y que creo que funcionan, el derecho a formar parte de un sindicato y ninguna empresa tendría que tener derecho a dinero público sin ningún tipo de responsabilidad. Gracias, Esther. Sven. En alguna parte de Alemania, ¿verdad? Yo, la verdad es que lo que veo detrás de ti no, no, no me indica dónde estás, pero bueno, vamos a ver si te podemos oír bien. Sí, estoy encantado de verte. Vas, espero que me puedan oír bien. Como puedes ver por los ladrillos, no estoy lejos de tu casa y estoy en un pueblo que ya conoces. Pero bueno, lo que me gustaría compartir esta tarde es que la transición verde está ocurriendo, como lo ha dicho el comisario, y está ocurriendo a una velocidad que no nos esperábamos. Desde el Ministerio Federal de Economía diré que estamos preocupados por el aumento de los precios de la energía lo que está colocando a la industria en un lugar complicado, un lugar en el que la industria sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Entonces vemos que la producción disminuye más rápido de lo que habíamos esperado. Y esos países que experimentan este... Esta reducción, estos países que dependen del gas, especialmente ruso, son los más afectados. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a la industria a hacer frente a este reto. Por ello hemos puesto en marcha un programa especial en el marco de la cooperación europea para invertir en tecnología verde. para que el cemento, por ejemplo, sea más verde, que la industria química cambie de sistemas de producción que dependen del CO2 a sistemas más verdes. Y esto es muy importante. Y estamos apoyando estas iniciativas con dinero público. Y esta es la forma de que tenemos de apoyar a la industria. Mantener a flote la industria es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que ayudarlos a adquirir nuevos sistemas de producción más verdes para generar empleo verde y en el contexto alemán estos trabajos están relacionados muchas veces con los sindicatos y son trabajos bien remunerados y por lo tanto debemos... Mantener a flote la industria y debemos tener precios asequibles de la energía para mantener a la industria a flote. Y estos precios asequibles no van en contra de un futuro más verde. Y yo creo que a, a nadie le apetece en el movimiento verde que la industria desaparezca por culpa de Putin y por culpa de la guerra en Ucrania. Y otro punto que me gustaría comentar, que ya ha comentado otro compañero del ITUC, es que nuestro gobierno está redactando leyes para que el dinero público general respete unas condiciones muy específicas. El orador ha leído un, una ley en alemán que el intérprete no va a poder interpretar. Claro, las palabras en alemán son muy largas, pero es muy... Esta ley es muy, estas leyes son muy importantes. Si optamos por licitaciones públicas, hay que pagar ingresos, eh, los ingresos correspondientes. Y en, Alema, en Alemania las políticas públicas se están viendo afectadas. Por el número que se reduce cada vez más en los sindicatos. Y también hemos, por ley, aumentado el salario mínimo a 12 euros, sabiendo que Alemania no disponía de un salario mínimo, y eso durante mucho tiempo, y ahora es uno de los más altos en Europa, y esto es un éxito muy grande para nuestro gobierno. También hemos aumentado el gasto en regiones que están llevando a cabo la transición y también en el sector sanitario para transicionar de estos trabajos marrones, brown jobs, a trabajos más verdes. Todo ello para fomentar la transición en la industria, para apoyar a las, trabajadores, a las trabajadoras, a los trabajadores, y yo creo que eso es lo que debemos hacer a nivel gubernamental. Y está dando resultados. Desde el gobierno debemos apoyar la transición ecológica, pero una transición que también es buena para las personas y para la economía. Gracias. Gracias, gracias por decirme dónde estás. Veo que estás cambiando de lugar, ¿verdad? Y gracias por estar esta tarde con nosotros. Melanie, le doy la palabra. Gracias. En cuanto a cómo nos podemos asegurar de que creamos trabajos verdes y de que estos son trabajos decentes. Lo primero que debemos hacer como políticos es predecir y planear. Para muchas personas el problema no es que van a cambiar de trabajo, el problema es que van a hacer otro tipo de trabajo. El problema es que no saben lo que van a hacer, así que debemos planificar esta transición no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, para mostrar que tenemos un plan concreto que podemos poner en marcha. Lo segundo es empoderar a los trabajadores para que sean parte de esta transición. Y en ese sentido, eh, Debemos contar con el apoyo de los sindicatos y de los trabajadores, porque si queremos que estos trabajos verdes sean trabajos decentes, con un salario digno, debemos asegurarnos de que los trabajadores puedan unirse a un sindicato y que puedan unirse también para explicarles que esa transición está bien regulada y esto es algo que tenemos que garantizar desde el principio porque sabemos lo difícil que es cuando existe ya un sector establecido pues cambiar ese sector verdad lo último tiene que ver con la formación sí yo creo que todos estamos de acuerdo las competencias son muy importantes verdad de hecho este año europeo es el, el año de las competencias, pero para tener competencias se necesita formación y debemos asegurarnos de que los trabajadores tienen acceso a esa formación durante sus horas de trabajo. Y muchas veces no se les paga por ello. Y bueno, lo, lo que hay que tener claro es que esta transición no va a ser igual para todos y para todas, pero lo que sí debemos es crear una red segura para estas personas, personas que a lo mejor pues tienen 62 años, que no quieren cambiar de sector. Debemos tener una solución para esas personas y debemos explicarles que tenemos las habilidades de mantener su poder adquisitivo y que no se va a disminuir su salario. Y de esta manera... Los tenemos en nuestro bando. Podemos explicar que tenemos trabajos verdes, compatibles con los límites planetarios, pero que en estos trabajos también hay derechos que se mantienen. Y por último, pero no por ello menos importante, nuestro siguiente orador. Es un placer estar aquí esta tarde. Voy a explicar brevemente el caso de estudio de la evolución de los partidos laboristas. Durante muchos, muchos años mmm, se nos ha dicho que la única fuente de prosperidad era el trabajo barato. Esto es lo que decía el gobierno conservador, que era básicamente una de evaluación de los salarios que creó muchísimo desempleo. Estábamos hablando de un 24% de desempleo durante muchos, muchos años. El gobierno progresista bajo el mandato de Yolanda Díaz mostró que podíamos conseguir mayor prosperidad cambiando constant eh, completamente las leyes laborales. Así que durante los, próximos, eh, los últimos cuatro años hemos mejorado el salario mínimo en un 47%. Todo el mundo nos decía que estábamos locos, que íbamos a perder la competitividad de la economía española. Pues ¿saben qué? Las exportaciones están en números récord y una medida relacionada con la competitividad relacionada con el mm, trabajo está en números bajísimos. Por lo tanto, está trabajando todo, está funcionando todo muy bien. Hicimos una reforma laboral que lidiaba con un problema, una lacra que era la temporalidad, que hacía que los jóvenes Simplemente pasaran de un contrato temporal a otro y a otro. Y esto era desastroso porque realmente hacía que nuestro trabajo, nuestro mercado laboral, fuera totalmente precario. Era, por lo tanto, imposible tener estabilidad alguna en sus vidas. Con la reforma laboral cambiamos esto y ahora nos encontramos en un gran nivel de contratos, de creación de contratos en España. Por el momento, con todas estas condiciones que están mejorando la vida de numerosos trabajadores, España es una de las economías que está mejorando, que está haciendo lo mejor en el panorama mundial. Quizás antes se decía que se tenía que llevar a cierto punto y España ha mostrado que hay otro tipo de políticas que son mejores y que son viables y hemos sido buenos con eso. Lo que estamos diciendo también es que esta es la única forma de gestionar la transición verde. No podemos asegurarnos de objetivos para una transición verde en trabajos si basamos nuestras políticas laborales en precariedad y en devaluación. Así que no podemos formar a nuestros trabajadores hacia una transición verde, no podemos empujarla en algunos sectores en los que lo tenemos que hacer y no podemos adaptarles a la nueva economía y no podemos crear los nuevos trabajos verdes que necesitamos en algunos trabajos si no basamos nuestras políticas en contratos permanentes, estabilidad, salarios, etc. Así que España está muchísimo más preparada ahora y esto es porque hay políticas progresistas en el mercado laboral que han mejorado los trabajos verdes. Y esta será mi conclusión final. Para asegurar los trabajos verdes necesitamos derechos laborales. Si queremos ir hacia una economía verde, necesitamos respetar los trabajos verdes. Y esto, todo esto va estrechamente legado. Muchísimas gracias por ofrecer este punto de vista desde España. Quizás tendrías que ser portavoz de todo esto. Vendes muy bien España, sí. Bueno, creo que veo algunas similitudes en los retos, en qué es lo que tiene que ocurrir. Pero creo que varios ya lo habéis mostrado. Esta puede ser parte de la segunda parte del debate. Muchas veces hablamos acerca de inversiones, necesidades de inversión. Y como se ha dicho antes, no hay tiempo para los cheques negros, dinero negro y bueno. Tenemos que pensar, el marco político económico actual está actualizado, es verdad que en Bruselas hablamos de gobernanza económica, que esto es un nombre horrible, pero tenemos que ver qué es lo que ocurre con el gasto de los Estados miembros. Antes de hacer esto, tenemos un vídeo, nuevamente, otro vídeo más, ¿sí? Tenemos a Danielle Gabo, profesor de Bristol, y trabaja en microeconomía. Por favor, sigan a todo el mundo en Twitter, pero ella, ella especialmente, porque hace que la macroeconomía sea muy accesible y de una forma muy progresista también. Siempre es un placer escucharla, leerla. Así que bueno, tenemos un mensaje. Hola a todo el mundo. Voy a empezar diciendo que lo siento mucho que no puedo estar con ustedes hoy y que agradezco a las organizaciones que me permiten compartir algunas reflexiones. Ante la crisis de criminalidad existente por la que estamos pasando, muchos coincidimos en que las preguntas ya no se tratan de gastar dinero público para descarbonización, sino acerca de cómo gastar este dinero. Y déjenme decirles que hay una forma mala de gastar dinero, una menos ambiciosa políticamente, así que todo el mundo la está haciendo, con poco reconocimiento de que va a funcionar. Y hay una manera correcta de gastar el dinero público que nos dará una transición rápida y justa, una en la que no solamente funcione la economía, sino también la parte social, para las empresas especialmente. La forma más común de gastar dinero público, como por ejemplo ocurre eh, con el plan climático de Macron, va bajo el título Incentivos no Regulaciones. La idea es que gastemos dinero público para hablar con las corporativas, incluyendo el capital fósil, en la dirección correcta. Damos privilegios, préstamos que garanticen incentivos fiscales y esperamos también un gatillo verde. Esperamos que la inversión pública y el gasto público pueda desencadenar la inversión verde privada y pueda crear también empleos verdes. Y que así todo el mundo esté feliz, conseguiremos una transición sin ningún tipo de dolor. Pero esta confianza en los mercados está destinada al fracaso. Nos ofrecerá una rápida descarbonización. Creo que hemos visto una guerra en el último año, lo mismo que vimos con los combustibles fósiles y creo que Corre el riesgo de una reacción popular. Los votantes se vuelven contra la iniciativa verde si creen que estas benefician primordialmente a la corporación. Una forma mejor de gastar dinero público es reconocer que los ciudadanos necesitan bienes públicos verdes entregados por el Estado. Esto significa utilizar el dinero público directamente para el bien público, luchando por un transporte público verde a través de un programa de innovación, incluyendo, por ejemplo, los incentivos a través de la educación verde y la salud. Incentivos para la inversión privada que son importantes, pero hay que materializarlos con la regulación. Es una ecotomía forzada, es decir o incentivos o regulaciones porque sabemos que hay algunos sectores que tienden a encogerse rápido. La Comisión Europea lo sabe, el Banco Central Europeo lo sabe, el Consejo ha pedido también a la Comisión que diseñe una taxonomía de actividades que necesitan minimizar las huellas. Y hay un consenso general, o solía existir hasta hace poco, acerca de la necesidad de penalizar las actividades no lícitas. También aumentaremos de esta forma la reserva de capital privado disponible para la inversión verde. Esto también creará capacidad estatal. Necesitamos capacidad estatal para decidir qué incentivos van para quién y para distinguir entre buenos resultados y malos resultados, para ayudar a los buenos resultados, a las regulaciones, a aquellos que están retrasando la transición a unas actividades y también necesitamos organizar la descarbonización para los hogares que reciben su apoyo. Permítanme aclarar algo. La asignación de dinero es una opción política y la única alternativa que es realista y que no significa un riesgo de descarrilar el impulso público, tiene que ver con más dinero para un público verde y una estrategia muy cuidadosa que emparejará incentivos con regulaciones con el fin de reorientar la inversión de capital de las actividades verdes. Muchas gracias. Creo que Daniela ya ha mencionado todos estos retos de la nueva política y del marco. Ahora les voy a pedir a los panelistas que por favor reaccionen al respecto y que nos expliquen un poco cuál es la clave. Lo haremos en orden contrario. Vamos a empezar contigo esta vez. Gracias, Vas. Pues bien, la primera pregunta que tenemos que plantearnos... Cuando hablamos de inversión verde y de quién va a hacer esta inversión, esta inversión pública para crear estos empleos, pues es la siguiente. Tenemos dos opciones. O la Unión Europea ofrece nuevos instrumentos para estas inversiones o les permitimos a los Estados miembros que lo hagan. El reto que tenemos es que ninguno realiza esta inversión y esto nos... Bueno, pues nos preocupa en cuanto a las leyes fiscales, etcétera. ¿Y por qué? Porque hemos buscado una mayor inversión a nivel europeo y también hemos querido trabajar a nivel europeo con las inversiones tenemos un papel, un texto político que menciona esto ya, pero la resistencia de los conservadores es enorme. Y por otro lado, sabemos que bajo leyes fiscales estas reglas se han suspendido. Por lo tanto, los Estados miembros han podido invertir a nivel nacional. Pero nuevamente las leyes fiscales tienen que reforzarse en los próximos años. Y también tenemos. Esta reducción, consolidación en el punto de mira. ¿Cuál es el riesgo? Que no haya inversiones, que no se creen fondos y que no existan leyes fiscales que impongan algún problema. En ese caso, vamos a fallar en esta transición. ¿Qué estamos haciendo? Estamos luchando porque queremos que las, los, los organismos internacionales realicen estas inversiones. Y estas son ideas que hemos estado trabajando a nivel europeo para poder gestionar estos bienes públicos que tienen que ser europeos. En este caso, se necesitan inversiones europeas, como decimos, pero también tenemos que permitirles a los Estados miembros realizar esta inversión. Y bajo estas reglas fiscales estamos haciendo un llamamiento a un tratamiento de, a nivel nacional de estas inversiones que vayan directamente a la transición ecológica, porque si no, no vamos a permitirles a los Estados miembros realizar esta transición. Y esta es la razón por la cual a nivel nacional se tienen que dar estas circunstancias y esto se tiene que reflejar en las reglas fiscales de los próximos años. Mi punto de vista bajo este, en este debate es que para asegurar todas estas inversiones necesitamos una reforma de nuestro sistema de recaudación de impuestos. Necesitamos ingresos para realizar inversiones y esta es una de las prioridades de, a nivel europeo. Tenemos que seguir construyendo. Y mejorar también el sistema corporativo impositivo. Este es un debate que estamos queriendo abrir. Necesitamos más riqueza para tener más ingresos públicos para realizar estas inversiones. Estos son puntos estratégicos urgentes para la agenda, porque si no permitimos y tenemos estas, estas este seguro para esta transición ecológica, no va a ser posible ir adelante. Muchas gracias. Gracias y muchísimas gracias por no mencionarme a mí cuando hablas de todos estos problemas fiscales eh, de Países Bajos. Es verdad que estamos trabajando muchísimo. Y bueno, está bien ser consistente en esta familia política. Voy a decir más o menos lo que ha dicho Ernest, pero de, de peor forma, ¿no? Creo que es alentador que estemos en la misma línea. Hay algo acerca de la narrativa de este tema relacionado con la inversión en esta transición verde. Hay una narrativa muy peligrosa que se ha llevado a cabo por parte de aquellas personas que quieren seguir el status quo y se habla de que es muy caro. Es muy caro, requiere de mucho dinero, no podemos asumir estos gastos. Sabemos que la realidad es que solos no podemos, eh, no podemos, tampoco podemos abordar una inacción climática. el planeta no va a desapare desaparecer de, una, de la mañana a la noche, pero es verdad que las personas más vulnerables van a pagar las consecuencias. y la cosa es que la falta de acción climática es muchísimo más cara en números absolutos, que la acción climática. Los estudios muestran que la inacción climática desde el 5% al 20% del PIB, estos son números gigantes y aumentan a medida que seguimos avanzando. Cuanto más caro se hace, la acción climática es más barata. La acción climática. Depende de qué, qué estemos contando, pero representa este 1% del PIB, así que desde el punto de vista económico es menos caro y cuanto antes lo llevemos a cabo, más fácil va a ser tomar acción climática. Así que de la forma en la que lo hablamos, tenemos que de alguna forma salir de esta narrativa en la que decimos que es muy caro, requiere de inversiones, pero vamos a invertir muchísimo más a la hora de pues, destruir el planeta. Lo siguiente, cuando eh, hablábamos de esto, tenemos que tener en cuenta de dónde viene el dinero, a dónde va. Y tenemos un problema en ambas corrientes, de dónde viene, de los trabajadores, de la ganancia de capital. ¿Y a dónde va? A las empresas, a los ricos, que destruyen el planeta y no a los servicios públicos. Tenemos que cambiar esto. Necesitamos un sistema impositivo más justo e invertir donde queremos invertir. Se ha hablado acerca del de movimiento de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos. ¿Por qué? Pues lo desencadenaron los precios de, eh, de, del gas, por ejemplo, del petróleo. Si durante décadas y décadas no hacemos nada para invertir en el sistema ferroviario, en alternativas, etc., y ahora decimos, bueno, va a ser más caro, pues por supuesto la gente no lo acepta, ¿no? Lo último que quería mencionar es que todo va a lo que decía Olivia, a este triple dividendo. Está bien que lo llame cosa, <laughs> lo siento. Bueno, en cualquier caso, tenemos que transformar la forma en la que nuestro sistema de seguridad social funciona para asegurarnos de que este sistema, en primer lugar, protege a las personas de los riesgos creados por la crisis climática y que también contribuye a disminuir la crisis climática. Y tengo un ejemplo, estoy obsesionada con este ejemplo, pero es el caso de muchos políticos que bueno, trabajan en ese tema y se obsesionan, ¿no? y tendríamos que tener seguridad social que provea el acceso a comida, a medicamentos. Y quizás tendríamos que tener acceso a este, bueno, a este triple dividendo, que suena muy bien, ¿no? Reduce las desigualdades sociales, mejora la salud pública y acelera la transición ecológica. Por lo tanto, esta es una medida, si cambiamos la perspectiva, en la que tengamos un impacto muy grande y muy rápido. Pasamos a ti ahora, porque sabemos, porque es verdad que en Alemania, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas... Es, es, es lo peor, y entonces tú tienes que trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinas al respecto. Bien, la situación es incluso peor. Porque como secretario no soy un político ya, y tengo que respetar a las normas políticas, el respeto de las leyes y yo a veces no nos llevamos del todo bien, lo cual dificulta tu pregunta. Parece que estamos teniendo un problema técnico con la conexión de Sven. Sí, hemos perdido a Sven. A ver si te podemos recuperar, porque era muy interesante lo que ibas a decir sobre Linda, pero se ve que tus comentarios no estaban permitidos en esta sala. Así que no sé si ha desaparecido por completo. No sabemos. Creo, creo que me han expulsado, no sé quién. Sí, cuando empezaste a hablar de Lindas, te, te, te expulsaron de la sala, básicamente. Bueno, creo que no nos hemos perdido demasiado porque... No dije demasiado. Pero sí es un personaje muy complejo y de eso me di cuenta en las discusiones sobre la coalición y nuestro papel como verdes en ese sentido es tener un, posi un posicionamiento claro acerca de la reforma que propone el gobierno alemán alemana la eurozona necesita soluciones vinculantes y esto tiene que estar presente en los tratados y es necesario desde un punto de vista económica. Pero debemos cambiar la manera de, de pensar en las inversiones porque hasta ahora la UE ve cómo está disminuyendo el nivel de inversión y con el acuerdo de Maastricht, los, miembros, los Estados miembros están invirtiendo menos y lo que necesitamos para la transición es proporcionarles un espacio para que inviertan más. Y lo que apoya a Alemania son. no son leyes vinculantes, perdón, no son. Vaya, parece que hemos perdido otra vez a nuestro compañero Sven. vale pa si sí, parece que esta conexión está causando algunos problemas pero esperemos que se pueda unir acer rápido acerca del posicionamiento alemán sobre bueno reglas creo que Grecia se está ya protestando pero al mismo tiempo crear espacio para Inversiones y este punto fue el punto en el que te perdimos. No sé si podemos recuperar a Sven. ¿Se me oye bien? Sí, no, no soy responsable de este fallo técnico. La conexión no es del todo estable. En las negociaciones alemanas. Se insiste en leyes que limiten el déficit, pero también se insiste en crear espacios para la inversión pública. Y eso es parte del acuerdo de coalición. Y esto esperamos que ayude en el Consejo para tener más inversión para la reforma. Y esto también... Eh, es parte de las negociaciones. Y est estamos teniendo, bueno, ejerciendo una presión en el, en el gobierno alemán, alemán. Y veo que en España y en otros países que han sufrido etapas de austeridad, austeridad vemos que lo que pretenden conseguir los alemanes es que Europa no vuelva a esos niveles de austeridad. La transición verde es una cuestión de inversión privada. Lo menciono porque creo que no se ha recalcado lo suficiente. Las inversiones para la transición verde, la gran mayoría, serán inversiones privadas inversiones privadas y hemos, hemos conseguido, hemos tenido mucho éxito con el pacto verde, pero para ir más allá necesitamos inversión privada, necesitamos invertir en, iniciativ en iniciativas verdes y esto lo hemos conseguido con las partes del, par del pacto verde y sobre todo en lo relacionado con el régimen de comercio de derechos de emisión de la unión europea y con otras iniciativas como bueno, la iniciativa sobre energías renovables. y lo que queremos es conseguir este éxito en otros sectores como el sector automovilístico. y todo, todo esto va a crear unos reglamentos que van a contribuir a mejorar la inversión. Pero nuestro problema más importante ahora mismo es que el, las inversiones eran muy bajas en el pasado. Y ahora estamos haciendo que estas inversiones aumenten en cuanto al pacto verde y lleguen a la industria, a las viviendas, para que puedan contribuir a la transición verde. Y esto es crucial para poner en marcha la transición. Y por ello, necesitamos políticas industriales para que la industria tenga éxito a lo largo de esta transición y a lo largo de este plan de inversión. Y el Pacto Verde, que ahora está ya en su fase de regulación, eh, creo que debemos centrarnos en las políticas industriales. La comisión ya ha sugerido algunos elementos al respecto, pero, en mi opinión, es esencial que... No solo creamos los incentivos correctos para la industria, para nuestras viviendas, para diferentes sectores de la economía, pero también debemos asegurarnos de que los servicios verdes ocurren en Europa. Que se... Es decir, que la acción climática forma parte de una Europa verde. Y para ello necesitamos herramientas, necesitamos políticas industriales, un marco adecuado para financiar la transición. Y gracias a, a este marco podemos construir colaboraciones estrechas con la industria, con los sindicatos, para que esta transición funcione. Y, en mi opinión, este es el foco de cara a las elecciones europeas. Este es un mensaje de, de los intérpretes de cabina de española. De español, parece que estamos teniendo un problema con la conexión de Sven y no podemos seguir interpretando. Retro, retomaremos la interpretación cuando sea posible. Bueno, gracias, Sven. Sentimos los problemas técnicos. Sven, te hemos escuchado bien lo que has dicho acerca de la inclusión de políticas industriales, colaborar con los sindicatos, lo cual... Enlaza muy bien con lo que va a comentar Esther ahora y bueno, gracias, eh, Sven por estar aquí con nosotros y por sobrepasar estos problemas técnicos. Así que gracias, Sven. Bien, sí, voy a seguir con lo que había comentado Sven, es decir, políticas industriales verdes y necesitamos estas políticas. Y estas políticas tienen que ser una de nuestras propuestas principales que deben firmar todos los eurodiputados y las eurodiputadas. Esperemos que sean parte de las 12 propuestas que se van a, a aceptar. Y, y, y lo que yo me refiero por in, políticas industriales verdes es crear competitividad. Es decir, los trabajadores no son robots, trabajan, o sea, viven en, en casas, necesitan escuelas, transporte, hospitales. Necesitamos todas estas infraestructuras para poder ir a trabajar. Yo me reuní con los chalecos amarillos y lo que me sorprendió es que se les obligaba a, a Vivir muy alejados de su lugar de trabajo, sin transporte público, por lo que tenían que tener un coche, y aun por encima, iban a tener que correr con gastos que, que, que les iba a impedir poner comida encima de la mesa. O sea que estas políticas tienen que tener todas estas cuestiones en cuenta. Y sí, de aquí a finales de año, las leyes económicas hacen que nadie pueda invertir en cuestiones que no son verdes. Entonces, vamos a contribuir en la creación de una nueva legislación que necesitamos, porque si no, vamos a volver a lo que, a lo que se obtuvo durante el mandato de Barroso, es decir, um, algo que, que no nos conviene, porque... Si se da ese contexto las cosas serían muchísimo peor. Así que, bueno, no sé si todos recordamos lo que pasó con Barroso, pero yo me acuerdo perfectamente. Es decir, la reducción del salario mínimo, no había dinero para la educación, para la sanidad, no había dinero para nada de lo que de verdad importa. Y menos impuestos para los ricos. Así que debemos asegurarnos de que eso no vuelve. A ocurrir y por eso estamos en contra de la austeridad. Vamos a organizar una demostración en París el 13 de octubre, en Bruselas también en diciembre. Así que debemos ser un movimiento colaborativo. Eh, quizás no estemos de acuerdo en todos los puntos, pero sí que estoy encantada de estar hoy aquí y veo que. El líder de sindicatos eh, español está de acuerdo conmigo, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Si sí, este es un llamamiento para la acción, ¿verdad? De, de eso todo se está debatiendo ahora mismo y se, y se van a tomar decisiones importantes de aquí a finales de año y no queremos volver a, a lo que ocurrió con Barroso. Yo me acuerdo perfectamente. Bien, vamos a intentar crear una especie de diálogo porque hasta ahora, bueno, hemos intentado presentar nuestros puntos de vista, pero ahora nos gustaría también que participaréis en este debate. Entonces, por favor, coged vuestros teléfonos y os pediré que vayáis a la página menti.com, menti.com y que escribáis qué se os viene a la cabeza cuando escucháis grabar a los más ricos.

Esta sesión ha sido bastante compleja, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se ha gestionado bien. bien ya estoy bastante más relajado. Así que ahora, por favor, vayan, diríjanse a menti.com. Mientras esto ocurre, eh, ¿puedes contar una broma? No, 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 quiero, no quiero hacer una broma ahora mismo, la verdad. Bien, mientras. Aparece la diapositiva en pantalla. Me gustaría daros las gracias, ¿verdad? Porque si no, bueno, voy a quedar como una persona muy desagradable, pero le voy a dar las gracias a Melanie Vogel. A Esther Lynch. Muchísimas gracias. Y también a Sven Ginkert. Y bueno, y un aplauso a Bas por haber moderado este debate estupendamente. Bien, y ahora tenemos ya la pantalla disponible. Así que por favor, diríjanse a la página menti.com. Escriba. El código 3441. Intenten no utilizar el artículo inglés the porque si no va a aparecer en pantalla, y entiendo que tienen que dejar un mensaje en inglés en ese caso. Intentan, intentan escribir qué palabra se le viene a la cabeza después de escuchar este debate. Bien, estamos viendo cómo se van redistribuyendo esas palabras. Y en vez de grabar a los ricos, veo comer a los ricos. Yo creo que eso está bastante presente en, en este diagrama. Bueno, puede ser una falta de ortografía, no lo sé. Bien, parece que han. Participado ya 17 personas, voy a dejar que sigan participando. Así que muchísimas gracias a la audiencia por este debate muy interesante. Muchísimas gracias a, a todas y a todos.